Frena de eso noticias. Bueno, la situación del FAT debe estar claramente establecida. El FAT cumplió. El FAT presentó la mejor propuesta de gobierno y los mejores candidatos. Nadie tiene duda de eso en este país. Los resultados electorales se están contando. En Colón se robaron 50 actas, aparecieron en el PRD y así sucesivamente. Todo eso afecta la posibilidad cuántica o numérica de que el FAT pueda en efecto sobrevivir en la franja de alcaldes. No obstante, nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Nadie puede cuestionar el papel que hemos jugado. Fuimos los mejores en los debates, a pesar que otros se declaraban mejores. Como lo dijimos, la campaña nuestra es una campaña de dignidad contra chequera y queda demostrado. Nosotros no compramos votos a nadie. Los 13.000 y tanto de votos que en la franja presidencial se lograron es a cambio de nada. Gente con conciencia, ya eso dice mucho, no todo está perdido. Por un lado, y por otro lado, indica claramente que enfrentamos con realidad a los poderosos, y como ustedes saben, porque todos somos conscientes de lo que ocurre aquí. El día 5 de mayo, los programas de televisión estaban haciendo campaña para dos candidatos, para el que ganó y para el independiente. Ahí está grabado, nadie cuestiona eso, el Tribunal Electoral no intervino eso, pero nosotros estamos claros lo que estamos haciendo. Nunca hemos estado en condiciones favorables en la lucha del pueblo. Siempre hemos estado en condiciones desfavorables y la hemos librado y se va a seguir librando. Lo que ya dijimos el día 5 de mayo lo reiteramos en este momento. Tenemos un planteo, el pueblo lo conoce, lo acepta, la muestra de simpatía así se hizo conocer. En 6 meses el desencanto va a regresar y cuando falte un año todo el mundo estará diciendo lo mal que es el gobierno y el presidente. Esto ha pasado 6 veces y va a ocurrir de nuevo. Pero en el caso de los luchadores sociales, sin duda, tenemos un compromiso moral y ético con el país, con el pueblo, ayudarlos a romper las cadenas que los oprimen, que los dominan, porque este es un problema de dominación ideológica, política, económica del pueblo. Y lo que nosotros hacemos es ayudar a abrir esa posibilidad. Así que el FAE está en estos momentos, desde el lunes mismo empezaron las reuniones de análisis de lo ocurrido. Hoy vamos a Colón, mañana estaremos con el grupo de los compañeros del 8-7, el viernes con los compañeros del 8-10, el sábado estamos reuniéndonos en horas de la tarde, hasta donde entiendo, con el grupo de organizaciones sociales, la coordinadora de organizaciones populares, que hizo alianza con el FARC para evaluar, y de allí vamos a recorrer el país, hablando con la militancia, hablando con los candidatos, hablando con los simpatizantes del FAT, amigos y demás, incluso de otra gente de otros partidos que quieren conversar con nosotros, porque obviamente ellos saben que tenemos la razón, ellos saben que tenemos un planteo serio, coherente, que no lo tienen los demás, a pesar que ganan elecciones y que estamos en la dirección correcta. Y mientras el pueblo tenga esa pequeña estela de luz que siga alumbrando, obviamente no será dominado en su totalidad. Así que este es un problema de carácter político, ideológico, de lucha de nuestro pueblo, y nosotros lo entendemos perfectamente como luchadores sociales que somos. Frena de eso, noticias.